bienvenidos a Mi Parque, tu casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes. Recuerden que a partir de lunes estaremos a las 9:30 de la mañana para que ustedes disfruten todo lo bonito del bienestar, de la energía positiva, para que hablemos de moda sostenible, que es uno de los temas que vamos a tener el día de hoy. Recuerden que estamos en el canal Parque Telemedellín, acá estamos en otro de los espacios que podemos disfrutar en el canal. Estamos ubicados en la carrera 43F, número 1860, para que disfruten de cada espacio de la naturaleza que tenemos en este lugar. Aquí van a encontrar containers de comida, van a encontrar lugares para realizar un picnic bien sabroso con la familia, con el novio, con las amigas. Pueden hacer traer también a sus hijos para que disfruten del parque infantil que tenemos. Este parque está dispuesto para ustedes, es público, para que vengan y disfruten de estos espacios. A esta hora ya está habilitada la línea telefónica 268-6033 para que me llamen, para que me saluden, para que me propongan esos temas que ustedes quieren ver acá en Mi Parque, tu casa, y para que aprovechen los temas del día. Como siempre, tenemos temas sabrosos, tenemos temas muy buenos, informativos, con muy buen contenido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de moda sostenible. Les cuento que nuestra invitada va a realizar acá en directo, como con una camiseta vieja de esas que tenemos en la casa, podemos hacer una bolsa de mercado. Además, vamos a hablar de diseño experimental y de suprarreciclaje. Esos accesorios, esa decoración que podemos tenerla en la casa por medio del reciclaje, también lo vamos a tener acá en directo, y vamos a hacer un butaco, una sillita pequeña para que ustedes vean cómo se hace. Y también vamos a hablar de cosmética natural. Vamos a realizar también en directo un desodorante con ingredientes que no son sintéticos, son naturales. Así que todo esto lo vamos a tener acá en Mi Parque, tu casa. Bienvenidos para que disfruten con nosotros. 268-6033. Y como siempre, les tengo la lectura del día. Presten mucha atención porque hoy está muy bonito. Son 10 pasos para que ustedes lo tengan bien presente, lo tengan en cuenta. ¿Cómo motivarme? Ponte una meta. 1. 2. Define un plan para lograrla. 3. Visualiza cómo te quieres ver o quieres o qué quieres lograr. 4. Haz pública tu meta. 5. Sé positivo. 6. Asume el reto con disciplina. 7. Reconoce cuáles son los limitantes y cámbialos a retos. 8. Establece recompensa cada que cumplas pequeñas metas. 9. Lee, infórmate y sé un conocedor de tu reto. 10. Rodéate siempre de personas que te motiven y que sean positivas. ¿Cómo motivarme? Ahí les dejo esa lectura del día. Y quiero comenzar ya porque soy bien curiosa de todas las prácticas que vamos a tener el día de hoy. Así que invito a mi invitada, por favor. Ella es Ana López Ramón, socióloga, investigadora y escritora sobre moda sostenible a nivel Colombia. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Saludito? O codito. Las dos podemos hacerlo, es como una coreografía. Recuerden que estamos con todo el tema del cuidado del virus, del COVID-19, así que nada de saludo de manos, nada de abrazos, nada de besos. Y eso es una forma de decirnos, claro, hola, sí. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ana, ¿cómo Muchas te ha ido? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo Súper estás? Contenta de estar aquí. Qué bueno. Vamos a hablar de moda sostenible. Primero, para que hagamos ese pequeño contexto, ¿qué es moda sostenible? Es una filosofía en el mundo que intenta cambiar los ritmos de producción y de consumo, es decir, que las marcas empiecen a producir menos y que nosotros como consumidores también produzcamos, consumamos menos. ¿La moda sostenible es solamente para el diseñador, para el que confecciona, o la moda sostenible también la puedo aplicar yo como consumidora? ¿Y qué debo hacer para tener y estar en la onda de la moda sostenible? Realmente el papel más importante es el del consumidor. Sí. Porque nosotros decidimos si una marca vende o no vende, y qué vende, y en qué condiciones lo hace. Entonces, entre más consumimos, más desechos estamos generando. Si consumimos menos, podemos hacer diferentes cosas con los residuos. Y aquí les voy a contar un poquito qué podemos hacer con esos residuos que normalmente tiramos a la basura y generan una contaminación ambiental impresionante. Como una socióloga, una escritora, se mete en él, y investigadora sobre todo, se mete en este tema de la moda sostenible. A ver, antes de responderte les voy a mostrar algo para, ¿sí?, ir en, para empezar a hacer. Claro. Esto es una camiseta vieja. Ah, bueno, recuerden que al principio del programa yo les dije que íbamos, uh-huh, a hacer una bolsa para ir a mercar, y es con esto. ¿Qué necesitamos para hacerla? Y vamos conversando también. Perfecto, me encanta. Algo súper básico, una camiseta vieja, esta está manchada, y uno de los principales problemas por los que desechamos la ropa es porque el cuello de las camisetas empieza a abrir, sí, o
porque se mancha, sobre todo las camisetas blancas que se les llena la parte de la axila. Entonces vamos a utilizar una camiseta vieja y unas tijeras. Todos tenemos esto en la casa. Camiseta y tijeras. Así que si usted en su casa en este momento tiene esa camiseta vieja que dijo que le iba a utilizar de trapo pues para limpiar, entonces listo. Todavía no vamos a empezar para que los televidentes puedan ir a buscar su camiseta y sus tijeras. Pero mientras tanto, estemos con eso, como una socióloga, escritora, investigadora, se convierte en esta mujer que quiere y es conocedora de la moda sostenible. Pues mira, realmente la sociología te permite abordar cualquier campo de acción humana. Y muchas veces desconocemos que la moda nos cuenta historias, nos cuenta qué ha pasado en el mundo solamente utilizando una prenda. Por ejemplo, el jean es símbolo de revolución industrial y es un símbolo de revolución también femenina, porque antes las mujeres no podíamos usar pantalones. Y ya el jean también cambia esa idea del género, porque lo puede usar hombres y mujeres sin ningún tipo de implicación o de prohibición. Entonces, cuando empiezo a indagar qué pasa con la ropa, es cómo nos relacionamos con la ropa y con el tema de sostenibilidad. Es que muchas veces no sabemos que detrás de la producción de una camiseta hay una cantidad de contaminación, de explotación de recursos, de explotación personal, que si supiéramos seríamos mucho más conscientes. Entonces la escritura y la investigación me ha permitido eso, abordar cómo la moda podemos ser más responsables, conocernos más, y algo que pasa es que cuando tú no te conoces, consumes demasiado, porque el consumo es algo emocional. Demasiado teso eso que me acabas de decir. 268-6033. Espero que ya tengan su camiseta vieja manchada, no importa el color, no importa el tamaño, y su tijera. Vamos a empezar a hacerla y vamos a seguir conversando sobre este tema. ¿Qué puedo hacer para ser una consumidora responsable frente a la moda, frente a las prendas, frente hasta los accesorios, frente a todo lo que estamos consumiendo? ¿Se podría decir que las mujeres somos más compradoras compulsivas porque somos muy emocionales en este momento, pero también los hombres lo hacen? Entonces, ¿cómo puedo ser responsable con esto? Bueno, les cuento a los televidentes que ya tienen su camiseta y sus tijeras en la mano, ¿sí?, para que después no le pierdan el paso a paso, que lo primero que voy a hacer es cortar las mangas. Voy a dejar esto como si fuera una camiseta, manga sisa o esqueleto. Entonces, ¿sí?, eso es lo que voy a ir haciendo mientras converso y listo, te voy respondiendo. De la camiseta cortamos las mangas y queda como así manga sisa. Muy bien. Pues mira, realmente las mujeres somos las que más consumimos. Y datos históricos y recientes nos demuestran que solamente utilizamos el 40% de lo que tenemos en el closet. El 60% permanece guardado y termina en la basura. Entonces, lo primero realmente es conocer quiénes somos y qué queremos. Cuando tenemos eso muy claro, evitamos comprar por tendencias o dejarnos sumir en este mundo tan voraz y tan rápido de los centros comerciales, que cada semana tienen una prenda nueva. Y obviamente uno también se antoja, porque es chévere tener el closet actualizado. Pero cuando entendemos qué hay detrás, uno dice, pues realmente no es justo que yo esté comprando cada 8 días cuando ya no tenemos agua potable, por ejemplo, porque la están utilizando en el consumo, en el cultivo de algodón. Me encanta. 268-6033, hablemos de ese detrás de la producción, de ese detrás del momento cuando se está pensando en hacer una prenda, cuando se hace la producción de esta. Mira, uno de las partes más contaminantes son los productos de algodón, ¿sí?, que es lo que tenemos casi todos en el closet, y que esta camiseta está hecha de algodón. Solamente una camiseta como esta, que en este momento estoy transformando, consume 2.700 litros de agua. ¿Una sola? Una sola. O sea, es la parte del cultivo de los 200 gramos que contiene de algodón, y con eso es el agua que estás consumiendo en 3 años. Bien. Entonces es lo que dices, una camiseta equivale a 3 años de consumo de agua. ¿Cuántas camisetas tengo en el closet? Realmente es la pregunta. Yo creo que uno empieza como a doler. Ana, ¿qué está pasando acá? ¿Ya cortamos las mangas? Sí, ya les voy a mostrar. Acabo de cortar las mangas y corté la parte del cuello. Esto ya lo deciden ustedes qué tan bajo lo quieren. Eso es una manga, eso es como una camiseta de tiritas. Mira cómo quedó una camiseta de tiritas fácilmente ahí. Tenemos llamadas ahora desde Pilarica. Cecilia Ospina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios, y ustedes. Súper bien, yo me siento feliz este viernes hoy aquí en mi parque, tu casa. ¿Estás juiciosa viéndolo? Sí, señora. Qué bonita. Está muy interesante el programa.
¿Cierto que sí? Sí, cosas tan fácil que podemos cambiar. Cecilia, recuerda que a partir del lunes a las 9:30 de la mañana para que sigas conectada conmigo y con mi parque, tu casa, ¿listo? Ah, bueno, señora. Bueno, ¿tienes alguna pregunta, alguna intervención? ¿Quieres preguntar algo? Yo le iba a preguntar, después si de pronto es posible que vuelvan a hacer como un programa de manualidades, así como lo hacían cuando pasaban el cacharriadero. Claro que sí, es que ya ahorita vamos a hacer más manualidades adelante, vamos a tener otro invitado que nos va a hacer un banquito y vamos a ver con qué elementos lo vamos a realizar para que estés muy pendiente de eso. Y vamos a seguir haciendo esto constantemente en el programa. ¿Listo, Cecilia? Listo. Felicito por el programa. Listo, muchas gracias, Cecilia, por tu llamada, por tu intervención tan bonita. Retomamos con Ana. Ana, pero bueno, espérate que te adelantaste mucho. Sí, a ver, contame en qué vamos acá. Bueno, gracias. Listo, Cecilia, muchas gracias. Bueno, eso así queda como una camiseta de tiras. Recordemos, entonces hagamos como un resumen Listo. De lo que hicimos. Toman la camiseta y simplemente van a cortar las mangas, retiran toda la manga para que quede una sisa y retiran el cuello. La profundidad del cuello lo determinan ustedes porque eso es lo que viene siendo la cargadera de la bolsa. Ok, entonces, perfecto. Si la quieren mucho más baja, pues cortan el cuello mucho más profundo. ¿Qué estoy haciendo ahora? En la parte de abajo estoy cortando tiritas. Si ustedes son muy perfeccionistas, pueden coger un metro, una regla y hacerlo centímetro a centímetro. Yo lo estoy haciendo a ojo. Y vale, es válido así, o sea, sí, no tiene total, que quedar... realmente no tiene que quedar perfecto. La idea es que sean tiras, que estén en toda la parte de abajo de la camiseta, entonces va a quedar algo así y ya les voy a contar para qué funciona. Listo, 268-6033, para que nos llamen, para que me saluden, para que me sugieran temas y para que, si quieren saber más de la camiseta que estamos transformando, pues adelante. Lo pueden hacer, 268-6033. Sigamos con nuestra conversación mientras que hacen claro las tiritas. Sí. ¿Qué es lo que más, tengo una pregunta, qué es lo que más te cuesta a ti como mujer dejar de comprar? Porque realmente cuando hablamos de moda sostenible, la gente se remite. Zapatos, es lo que más me cuesta, tengo que confesarlo, los tenis. Nos remitimos solamente a la indumentaria y realmente la moda es accesorios y cosmética también. Sí. Y cada una tiene como un mundo y un trasfondo súper importante que cuando uno lo conoce, uno dice, pues, ¿qué estoy haciendo con todo este consumo? Alguien una vez me decía que somos, que si pensáramos nuestra vida como islas, tal vez podríamos imaginar que deberíamos asumir todo ese desecho, porque no va a estar una empresa como Envarias recogiéndonos la basura cada 8 días. Entonces es pensar en todos los productos que yo tengo, qué puedo hacer con ellos cuando termine su vida útil. Y hay una cantidad de alternativas, esta es súper buena además porque si les muestro, este es el cuello de la camiseta, esto se puede convertir en el babero para un bebé. ¿El babero de un bebé? Por ejemplo. No, me encanta. Tenemos llamada a esa hora de Jenny Ruiz, desde Robledo. Buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Súper bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Conectada con mi parque, tu casa? Pues mira, desde hoy soy nueva televidente, no tenía idea del programa porque pues como tengo una niña son un poco los momentos que uno tiene para ver televisión, ¿cierto? Sí. Y por casualidad vi a Ana. Ana, nosotros la conocemos porque hemos estado ya en feria en La Matilde. Sí. Nosotros tenemos una empresa de pañales ecológicos. Y ¿de pañales ecológicos? Sí, es de pañales ecológicos. Muy bien. Y la adoramos, esa niña es súper tesa, súper inteligente, dedicada, pues ella es un amor, de verdad. Puro amor al aire, en directo, en vivo y en directo, Ana. ¿Qué le quieres decir? Ay, muchísimas gracias, yo los conocí en una feria y me encanta la propuesta porque los bebés son los que más desechan inconscientemente residuos y los pañales es un tema que genera demasiada contaminación ambiental y la apuesta que ellos hacen al planeta es muy interesante. Qué linda, muchas gracias. Jenny, gracias por tu llamada, gracias por hacerlo tan bonita, porque eso es bonito que expresen en directo lo que pasa con eso y más si la conoces. Recuerda, te voy a informar, como eres nueva televidente y te estás conectando a mi parque, a tu casa, a partir del lunes estamos a las 9:30 de la mañana. Televidente, 268-6033. Ana, mientras que sigues ahí, para que... Bien. O sea, esto puede ser una blusa Listo, de última moda. Eso. Ana, hay que finalizar el tema de lo que estábamos hablando, lo que hay detrás de esta, del consumo y de la producción de la moda. Mira, realmente no solamente es la parte ambiental, sino es también entender que la ropa que tenemos puesta la confeccionan en su mayoría mujeres. El 80% de las trabajadoras son mujeres que están entre los 12 años hasta los 30. En Asia funciona algo muy
deprimente, y es que a los 30 años tú ya no le sirves a la industria textil. Esa es como tu época de productividad. Y otra cosa es que cuando cumples 30 tú ya tienes hijas, una hija que ya debe más o menos tener 15 años. Sí. Y esa hija a los 15 años te reemplaza y ya también está embarazada y vuelve a tener una hija. Entonces eso es un ciclo de trabajo y explotación, porque son menores de edad, son mujeres que trabajan 16 horas al día, de que tienen una cantidad de problemas y de condiciones de pobreza extrema, y que realmente los sueldos que les pagan pues no justifican todo el trabajo que hay detrás y la cantidad de personas también que han muerto por eso. En el 2013 tuvimos uno de los episodios más deprimentes de la historia y más trágicos, y murieron más de 1.200 personas que trabajaban para muchas marcas que están aquí en Colombia y a las cuales les compramos constantemente. Yo creo que eso es información que muchos desconocemos y que es realmente valiosa. Si yo quisiera colaborar para que no siguiera pasando esto, o de alguna forma aportar un granito, aportar algo para que esto no siga sucediendo como consumidora, porque no soy diseñadora, porque no hago nada de eso, ¿qué puedo hacer? Y vamos terminando la camiseta. Listo, antes de responderte, para sí. que sepan qué voy a hacer, esto está así. Lo que voy a hacer ahorita es coger una tira adelante y una de atrás y las voy a amarrar, les voy a hacer nuditos. Esto lo deben hacer con todo. Eso es lo que va a sellar la parte de abajo de la camiseta e impedir que los productos se salgan. Perfecto. Entonces es esto, lo voy a ir haciendo mientras te respondo. Listo. En este momento, la apuesta más grande que debemos hacer como consumidores es no consumir ropa. O sea, no consumir nada que no necesitemos. Yo llevo 2 años sin consumir ropa, sin comprar absolutamente nada. Porque ¿ni siquiera comprando de segunda mano? No, ni siquiera de segunda mano. Listo. En este momento participo y creo espacios donde hago trueque, y es que tú puedes ir a intercambiar la ropa, sí. 5 prendas que estén en buen estado por otras 5 prendas de otra persona. Entonces, sí. con eso estás evitando comprar ropa, generar recursos nuevos para generar pues más ropa, porque en este momento estamos produciendo 150 mil millones de prendas, sí. y eso se transforma en residuo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Donar. Tenemos que quitarnos de la cabeza todos los temas de energía y de cosas que hay alrededor de la ropa de segunda, y van a darse cuenta que van a encontrar cosas súper chéveres, que van a encontrar cosas que van a tener un armario único a través de prendas de otras personas, y que además con esto le están dando una segunda vida a una cantidad de ropa. Con la cosmética, yo creo que es válido maquillarse y a mí me encanta, pero no es necesario hacerlo todos los días, y más con los niveles de contaminación que tenemos en este momento. Eso hace que la piel se sature, pero creo que ahora va a haber una invitada que puede hablar mejor del tema de cuidado de la piel. Además, hay unos tips que he venido dando en mi página, y es cómo lograr mantener la ropa. Usemos un jabón que sea mucho más suave. Podemos lavar la ropa negra con café, con ese café que nos tomamos todos los días, lo podemos echar en la lavadora o en un balde, poner la ropa en remojo, y eso hace que los colores se mantengan por más tiempo, los colores negros, okay. que son las prendas que se destiñen con mayor facilidad. No secar la ropa al sol, eso es súper importante. Cuando tú pones la ropa directamente en exposición con el sol, la ropa empieza a desteñirse. Y también, pues si tú tienes un rojo y luego ya es como un rosado ahí medio, pues ya no pálido, te lo vuelves a poner. Bicarbonato, cuando compres la ropa nueva, ponla en con un poquito de bicarbonato y vinagre, y eso hace que la ropa quede mucho, el color se impregne más en la fibra y no se destiñe en cada lavada. Bien, Ana, esas recomendaciones y esos tips que nos acabas de dar, yo creo que son muy aportantes para que esto funcione de una forma responsable. Total. Realmente yo creo que una de las cosas que también podemos hacer es que si tenemos cosas en muy buen estado y que no los ponemos una sola vez y ya, y eso no vuelve a funcionar porque ya no nos gusta, pues véndalo a 10 mil pesos, a 5 mil pesos, o regálaselo, pues, o sea, la idea es que sigamos haciendo como un consumo responsable, porque en realidad nos llenamos y nos llenamos de ropa, nos llenamos de tenis, ¿para qué? Porque realmente lo que hacemos es que es una puesta, dos puestas y ya. Esto me cae también mucho a mí, yo tengo que ser muy consciente, porque esto... Sí, porque uno es consumidor de moda. Entonces, listo, la terminamos. Ya estoy terminando, pero ya les voy a mostrar. Bien, aquí realmente vamos. Queda la bolsa así. ¿Cómo la voltearías? En este momento tienes dos opciones.
Tú la puedes usar así, hay gente que eso no le gusta. Ok. Totalmente. Entonces, mi recomendación es que cuando vayan a hacer la parte de unión de las tiras, lo hagan por el revés. Así cuando tú la volteas, te va a quedar por el derecho y las tiras van a quedar por dentro. Ay, no, me encanta. Redes sociales, por favor, Ana, para que nos digan y te sigas comunicando con las personas que te vayan a hablar. Vean, aquí les muestro la... Sí. Súper linda. Me pueden encontrar en Waliru, es con doble U. Sí. Y termina en dos U, significa zorro en wayú y es el animal totémico, sí, de ellos, que se transforma y se mantiene a pesar de, como de las circunstancias ambientales. Ahí hay mucha información tanto para consumidor como para marcas y cosas que podemos hacer desde nuestra cotidianidad, porque creo que la apuesta también es esa, es desde mi posición social y desde lo que hago todos los días, qué puedo hacer para colaborar, no solamente con el medio ambiente, sino para cuidar también a las personas. Muy bien. Mira que queda súper chévere. Queda súper bien, hasta un bolsito. Aquí ya empaqué mis cosas. Ana, gracias por estar aquí en Mi Parque, tu casa. Gracias por darnos tanta información sobre esto. Espero tenerte muy pronto para que sigamos hablando de este tema tan interesante. Y como siempre, bienvenida aquí a Mi Parque, tu casa. Ya regresamos, muchísimas un pequeño gracias. Corte y ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, tu casa. ...68-6033 para que se comuniquen con Mi Parque, tu casa y aprovechen los invitados que tenemos el día de hoy. Y a esta hora ya me encuentro con otro invitado que se llama Alejandro Palacio Tamayo, diseñador industrial, fundador y director creativo de Desora. Bienvenido a Mi Parque, tu casa. ¿Ya habías venido acá al canal Parque Telemedellín? No, no lo conocía, Manuela. ¿Cierto? Muchas que es súper bueno? Está muy bonita la sede. Bueno, Alejandro, vamos a hablar de diseño experimental y suprarreciclaje. ¿Qué viene siendo eso? El suprarreciclaje es, de alguna manera, aprovechar no solamente los materiales de piezas existentes, de objetos que están descartados, sino que, digamos, es también aprovechar las formas, parte de la historia que tuvieron, que se vea el origen de las cosas. Y con esto se evita, digamos, tener que como volver a procesar todo esto que implica transportes, acopios, lavado, se evita triturar el material que normalmente pierde propiedades durante el reciclaje. Entonces, de alguna manera, energía, es como... Energía, agua. Exacto. De ahí para atrás hay una cantidad de cosas que estamos, digamos, saltándonos y aprovechando también como una parte del valor estético que tienen estos elementos. Bien, ¿qué tal si me muestras lo que trajiste hoy? A ver, me dan, si quiere, con... No, pero espérame. No te puedes ir con este porque es que yo estoy matada. ¿Me la puedes dejar como para que haga parte de mi set, sí, de claro. Mi Parque, tu casa? ¿Aquí qué estamos viendo? Vean esta. Bueno, esa lámpara de alguna manera también se explica sola. Está hecha con un tom de batería que es, ¿sí?, uno de los tambores pequeños. En este caso es una batería infantil, pues, o fue una batería infantil. Los, ¿sí?, parches, que es donde se golpea el tambor, son, ¿sí?, los originales. El de abajo es transparente, el de arriba es translúcido. Entonces, lo que hicimos fue como dejar la parte que dirige la luz hacia abajo y, ¿sí?, hacia arriba, pues, proyecta luz ambiente, y dejarle, pues, como todo el protagonismo al tambor. Ese es como el propósito de la lámpara. Súper bonito, además, porque son esos, ¿cómo se le dice?, esos objetos que uno va dejando y va botando, que uno va... Pues hay muchas personas, o sea, yo creo que hay muchos elementos que uno dice, esto ya no me sirve para absolutamente nada. Así y eso es una forma de ver una lámpara, cómo se transforma a través de esta batería que estamos viendo. O sea, esos músicos pueden perfectamente hacer algo super play para su casa y conservar ese estilo de música. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Me voy a parar, producción, me voy a poner de pie. ¿Qué tal? Sí, esta es la que vamos a realizar, ¿cierto? Esta la vamos a ensamblar. Listo, acá. Listo, esta la vamos a ensamblar. ¿Pero qué tenemos por acá? Bueno, queríamos, como esta pieza es tan elaborada, ¿sí?, queríamos mostrar un poquito como el origen de dónde viene. Ok. Esto es un tanque de un compresor que salió con defectos de fábrica y adquirimos, pues, o sea, son cosas que se ven en la calle. Pueden ser pipetas, cualquier tipo de...
Acá también hay un tanque, o sea, pues este, casualmente hay dos tanques. O sea, este resultado. ¿Eso es el resultado? De lo que este es el, la materia prima. Así es, esa es la materia prima. Okay. Es, aquello de allá es un espaldar de una silla de madera. A ver, lo cojo. 268-6033 para que vean esto tan bacano que se puede realizar acá y cómo lo estamos viendo. ¿Esto es el espaldar de? Ese es el espaldar de una silla de teatro o de cine, de una sala de cine. Muchas veces están incompletas, entonces quedan asientos o quedan espaldares sueltos. Acá lo que quisimos hacer fue aprovechar los espaldares para las alas. Esas curvaturas nos sirven para los asientos. O sea, cada pedacito que estamos viendo marcado acá es exacto, lo que estamos viendo ensamblado. Es una especie de moldería de lo que está acá. Súper cool. O incluso sea, parte de las calcomanías y de los stickers que tiene el tanque se pueden dejar porque aplican tanto en el contexto de cuando eso era una máquina, ¿sí?, o una herramienta, y ahora que pasa a ser un juguete, porque esto en realidad es un columpio que se puede colgar. Entonces, ¿cuál es un columpio que se puede colgar? Eso se puede colgar. ¿Eso es un columpio? Sí, así es. No, pero que es esta belleza. Entonces, digamos que conservar esos detalles, o sea, uno, hay muchas cosas que uno pensaría, no, pues retiremos eso y pintémoslo, pero en realidad si le deja uno todo eso, le agrega realismo al resultado. Se puede hasta rescatar incluso los sellos. Eso es suprarreciclaje. Me encanta. Bueno, listo. Yo como veo ya como esta magia, como que uno no podría como realizarla, vamos a realizar esto, ¿cierto? Esto es sí, lo que vamos a ensamblar para que las personas vean correcto, qué es y cómo lo realizas. Esto es un butaco. Es un butaco o puede ser una mesa. Puede ser, pues cumple ambas funciones. Sí. Está compuesto de una carreta de cable que hemos visto todos alguna vez. Hay unas que vemos muy grandes que normalmente se usan como mesas. Sí. Tiene una parte de esa carreta y tiene un cilindro modificado de los gases refrigerantes, de los aires acondicionados, de los refrigeradores, de las neveras. Entonces, eso es un empaque que se utiliza una única vez y pues acá le devolvemos vida con esto. Bueno, Alejandro, yo creo que hay que trabajar ya. 268-6033 para que llamen. Pueden aprovechar a Alejandro para que le hagan todas las preguntas que ustedes deseen. Así que empecemos a ensamblar. Bueno. Y a ver, si usted tiene elementos en la casa que usted diga, esto yo estaba súper decidido, decidida a botarlo porque no me servía, entonces la olla de presión, yo no sé si sirva para algo, pero que usted le puedan preguntar a Alejandro y que yo les diga, sí, sí se puede realizar. 268-6033, entonces, ¿aquí qué estamos sacando? Bueno, esta es la carreta que te contaba. La carreta, antes, sí. Esta yo creo que la identificamos, solo que seguramente nos acordamos de unas más grandes. Estos son los gases el cilindro del gas refrigerante que te mencioné. Sí. Y ¿qué hace falta por acá? Bueno, este lo trajimos por temas de tiempo, pues digamos que esto es lo que completa el cilindro, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer el ensamblaje. Así es. Alejandro, si habría que decirle algo a las personas sobre el tema de este tipo de elementos y si uno quisiera colaborar desde casa, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿hay un lugar donde yo los pueda llevar o yo definitivamente los puedo buscar a ustedes o puedo buscar en internet y hacer un mejor uso de estos elementos para que se vuelvan decorativos para la casa o simplemente convertirlos en los juguetes para los niños? ¿Qué digamos que sí, sí nos pueden buscar en redes, pero yo creo que también hay algo muy chévere y es como la gente se conecta con estas, con estos productos y cuando ve los resultados, porque yo creo que todos adentro tenemos de alguna manera como esa recursividad o esa creatividad. Entonces, muchas veces yo creo que con absoluta seguridad cualquier persona ha reutilizado algo, ¿cierto? Ha hecho desde una materia con un envase que ya no utilizaba o un frasco. Todos en algún momento, en mayor o menor medida, hemos hecho eso. Entonces, yo creo que es una invitación, pues obviamente aquí hay piezas muy elaboradas, pero el origen de lo que, por eso quisimos traer el antes y el después. Queríamos simplemente mostrar para que la gente se siente invitada a esa, como a tener esa iniciativa. Mientras que tú empiezas a ensamblar, yo recibo esta llamada desde Castilla. Héctor Fabio Marín, ¿cómo estás? Buenos días, niña. ¿Cómo me le va? Muy bien, mi señor. ¿Cómo me le ha ido? Yo soy un gran admirador de usted personalmente, de todas las niñas de ahí, pero usted personalmente lo admiro mucho. Me pague, don Héctor. Muchas gracias.
Don Héctor, ¿nos quiere comentar algo para el tema del día? Sí, sorprendido con esa niña que estuvo ahí. ¿Cómo es, Manuela? Sí, señor. La niña que hizo el talego, la bolsa de... Se llama Ana. Manuela. ¿Señor? Pues muy sorprendido con este, hombre, qué bueno que estos jóvenes estén emprendiendo un proyecto tan ecológico, y se queda uno asombrado, pero qué bonito, es una esperanza. Y yo lo felicito sobre todo la niña que se juega, este joven que está ahí, de verdad que es un admirable. Con esos proyectos que están mirando hacia el futuro por el problema del medio ambiente, ¿no? Don Héctor, muchas gracias por esa intervención, por tomarse el tiempo de llamar y de felicitar a estos jóvenes que son jóvenes emprendedores, pero que también le están metiendo la ficha al medio ambiente, y por eso los tenemos acá en Mi Parque, Tu Casa. Don Héctor, muchas gracias, y recuerde que a partir del lunes a las 9:30 a.m. nos vemos. 268-6033, y además ahorita vamos a hacer desodorante sin químicos, sin nada sintético, así que para que esté muy pendiente que esto sigue, porque vamos a hacer mucha práctica. Bueno, Alejandro, ¿en qué parte vamos acá? Espérate, para que no me voy a bajar esto, y aquí ya tenemos la tabla. Sí, me estabas hablando ahorita de la invitación a las personas a... O sea, de alguna manera lo que queremos es invitar a que la gente, tenemos como una especie de hábito a que todo tiene que ser nuevo. A veces ya nos acostumbramos, incluso con el invitado anterior veíamos, que de alguna manera con la ropa también como que nos cansamos, todo se nos vuelve paisaje, y todo eso pues es simplemente una manera de decirle a la gente que se puede, o sea, que los límites de alguna manera no existen, cada quien puede apersonarse de lo que encuentra, de lo que tiene en casa. Y lo que decía, desde una matera, desde una base para un florero, cualquier cosa, lámparas, también he visto gente que hace lámparas para su propia casa, en fin, hay una cantidad de, digamos, de posibilidades. Perfecto. Yo ahorita ella también decía el tema de la energía, o sea, aprovechar y no estar como tan metidos en eso. Puedes terminarlo de ensamblar para que lo sigas haciendo. El hecho de apropiarnos de esto, de hacer un buen uso, de ver cómo, pues él lo hace de una forma muy sencilla y muy rápida, porque obviamente es de su trabajo y él es profesional en esto, pero nosotros podemos también buscar la forma. En internet hay muchos tutoriales, podemos buscar a personas como ellos, a esos emprendedores que se están apropiando del tema del medio ambiente y utilizarlo para hacerlo bien. Entonces, Alejandro, dime, ¿cuáles son esas recomendaciones finales? ¿Qué le podemos decir a los televidentes que a esta hora están viendo y que, como don Héctor, admiran esta labor que ustedes están haciendo con cada uno de los elementos que pueden ver uno en casa? La recomendación final, yo diría que es como... de alguna manera dejar, volver a ser niños. Esto es una cosa que, o sea, cuando uno está pequeño, lo que hace es que juega con cualquier cosa que se encuentra. Esto es de alguna manera lo mismo, o sea, es volver a eso, sí. Es volver a ver las cosas con otros ojos, que creo que a veces nos hace falta, y también dejar de pensar que un producto que se origina de esto, de alguna manera es como un favor que estoy haciendo, y más bien disfrutar del proceso. Las cosas, pues queremos mostrar resultados de que se puede hacer algo interesante, atractivo visualmente, para que la gente se anime, porque muchas veces pensamos que porque es con basura o porque es con chatarra, pues simplemente no tiene... Exacto, o sea, ya sí, se quedó claro. Ahí, y como que esa categoría nunca va a salir, entonces de alguna manera es para que la gente se anime. Claro. Alejandro, redes sociales, ¿dónde los encuentran? Bueno, en Instagram nos encuentran como @desobra_ arroba des... De sobra. De sobra. De correcto. Sobra. Y en Facebook, @desobra. Alejandro, nos esperamos. Gracias por mostrarnos esto, por hacer la práctica acá, por ver que sí es posible de hacer y utilizar estos elementos que se convierten supuestamente en basura. Continuamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa, con nuevos contenidos. Gracias.
Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Gregorio, cansada, agotada, no he podido dormir. ¿Qué Eso hago? Lo veo. Eso veo. ¿Cómo estás? Mucho trajín, ¿no, Manuela? Mucho trajín, corriendo de un lado a otro. De un lado para otro. Bueno, con los buenos días a todos ustedes allá en su casa, en su oficina, en toda Colombia, donde nos esté viendo. Vamos a hablar del producto que siempre que aparece se convierte en noticia de salud, y es la Vita Francés. El producto natural más efectivo, óiganme bien, para casos severos de agotamiento y cansancio. Pero Manuela, como lo decíamos ayer o como lo recalcaba el día de ayer, Vita Francesa es un producto de alto consumo en Colombia. Pero hay un detallito, una pequeña mala noticia, que es que el laboratorio Favela, que tiene la franquicia en Colombia, paró la semana pasada su producción para Colombia y por ende el producto desde el miércoles decíamos que ya iba a quedar totalmente agotado. Hoy tenemos las últimas unidades. Esperemos que más o menos en un mes volvamos a tener el producto. Lo volvamos a tener, este extraordinario elemento natural. Así es de que hoy termina nuestra promoción. Hoy tenemos el último día de la exhibición de nuestra promoción completa. Ahora sí hablemos de lo que usted tiene la oportunidad de tener en sus manos. Estamos viendo jóvenes emprendedores, jóvenes que estudian, trabajan, exacto, le meten la ficha, todo, y que quizás necesitan toda esa energía recuperar, que gasten. Exacto, recuperarla. Hacer una recuperación total. Bueno, es que Vita Francesa tiene una acción específica. Primero que todo, es certificada por el INVIMA como un alimento. Para todos aquellos que nos cuidamos a veces de que tenga contraindicaciones, no es un medicamento. O sea que un hipertenso, una persona con diabetes, problemas renales lo puede consumir. Es que hasta un niño de 5 años, hasta una persona de tercera edad. ¿Qué hace Vita Francesa? Es un alimento especial que tiene una acción recuperadora increíble gracias a sus elementos naturales, que es vitamina B1, B12, B9, la arginina, que unidas convierten a Vita Francesa en ese elemento que, tomándolo como dictan los expertos, dos veces al día, una en la mañana y la otra en la noche, desde el momento que la toma, Manuela, y ustedes que están en casa y los que ya la tienen, empezamos a sentir cómo recuperamos, cómo revitalizamos nuestro cuerpo, pero de forma natural. Pero lo más sorprendente y el beneficio que catapultó a Vita Francesa a que se vuelva un voz a voz es la forma en que naturalmente empezamos a recuperar la forma de dormir. El dormir es lo mejor que todo cuerpo, todo ser humano necesita para subir las defensas, evitar enfermedades, tener una musculatura fuerte, los huesos, tener un estado físico extraordinario, un rendimiento natural. ¿Por qué? Porque usted duerme profundamente, que es el sueño reparador, su cuerpo descansa, los músculos, los tendones y el cerebro, y va a experimentar que levantarse con unos niveles de energía increíbles, a estar de pie todo el día, manejar, estar en la casa, hacer fuerza, tener 10, 12, 14 horas de trabajo sin sentir cansancio, pero de forma natural. Esto es Vita Francesa y esto es lo que hoy usted tiene la oportunidad de tener en su casa, en su mano. ¿Todas las personas lo pueden consumir? Todos, desde un niño de 5 años hasta una persona de tercera edad. Por ejemplo, hay personas que han tomado demasiados químicos por ciertas enfermedades, sí, y comienzan a bajar a glóbulos rojos, comenzamos a sentirnos más expuestos porque nos debilitamos. Ahí Vita Francesa tiene una acción específica que alimenta, que recupera, pero de forma natural, no sube de peso. Y el consumo diario va a dar una riqueza vitamínica y energética a nuestro cuerpo increíble. Esto es lo que usted hoy tiene la oportunidad de tener, la original Vita Francesa. ¿Y la promoción es? Y la promoción que hoy termina, esta promoción es completa. Normalmente este frasco, que lo encontramos en nuestra página de Fenix, tiene 30 unidades, tiene un valor de 30 mil pesos. Pero hoy la promoción que tiene la oportunidad de que esté en su casa no es uno, sino son 4 tratamientos, o sea, 120 pastillas de la original Vita Francesa por tan solo 49 mil 900 pesitos. Promoción que hoy termina. Hola. Pero promoción que no va sola, porque tiene un regalito especial. Esperemos que nos alcancen los regalitos para el día de hoy. Es este MP3, es un radio FM, Manuela. Esto, ¿sí?, es maravilloso porque, aparte de ser radio, también usted le puede poner una memoria micro SD, no expone su celular, porque hoy en día escuchamos músicas con el celular, batería recarga. Es decir, es un regalazo. Y todo por tan solo 49.900. Mucha atención, aquí en Medellín, el domicilio es gratis, la entrega es inmediata. Y una buena noticia para toda Colombia. Ahí donde nos está viendo, hasta su casa, en la puerta de su casa, con un mínimo recargo, le hacemos llegar todo, ¿dónde?, el kit completo. ¿Y dónde llaman? Hay que llamar ya, asegurar su pedido hoy en el último día, al 609-0110. Es muy fácil, una línea fija aquí en Medellín, desde fuera con el 4, 609-0110.
609-0910 y asegure su pedido con su celular, un WhatsApp o una llamada perdida. Toda llamada perdida la devolvemos al 310-513-4100. Bien, ahí veíamos los teléfonos en pantalla. Gregorio, muchas gracias por esta recomendación. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, 268-6033, para que nos llamen, nos propongan temas, para que hablen con nuestros invitados. Con la invitada que tengo a continuación, se llama Manon Félix, ¿está bien dicho? Sí, está bien dicho. Muy bien, ella es francesa y hoy es la encargada, a través de los viajes que ha realizado, ha descubierto cómo salirse de esa parte sintética, de ese uso cosmético que tenemos tanto y sobre todo nosotras las mujeres, para volver a lo natural. Manon, bienvenida a Mi Parque, Muchas Tu gracias. Casa y coméntanos un poquito de esa cosmética natural, ¿qué es eso? Pues realmente, pues en la cosmética natural lo que buscamos hacer es reencontrarnos, digamos, con nuestra esencia, en este caso a través de materias primas que son nobles, que son a base pues de plantas más que todos, ¿sí? Minerales, frutos, hasta verduras para el maquillaje. Y tratamos de respetar el ciclo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el día de hoy que vamos a hacer pues el desodorante, perdón, la idea es que no hagamos un antitranspirante porque el sudar, por ejemplo, forma parte de nuestro ciclo, sí, de eliminar las toxinas, sino que hagamos un producto que sea solamente netamente desodorante, que permite que nuestras toxinas se eliminen y que podamos pues controlar el mal olor, que básicamente es lo que queremos. No significa que porque no tenga los químicos o la parte sintética no vaya a funcionar. Funciona. No, exactamente, funciona. Sino que nos tenemos que acostumbrar a que en la cosmética natural todo es de tiempo. Es decir, una crema natural nunca va a tener la misma textura que una crema sintética o una crema con componentes sintéticos, porque lo que busca también la industria es que todo sea más rápido. Entonces, que apliquemos la crema y que de una nuestra piel lo absorba. Sin embargo, en la cosmética natural, que usamos aceites vegetales, que más que todo necesitan como requieren de masaje, de tiempo, es reconectar con nosotros para que eso se haga de una forma más orgánica también y sentir nuestro cuerpo, exactamente. Perfecto, ¿qué tal si empezamos? Claro. Vamos a realizar un desodorante natural. Sí, ¿cierto? Natural. Un desodorante natural. Aquí es, por decirlo de alguna forma, es fácil de hacerlo, podríamos hacerlo en casa. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los elementos? Lo bueno es que esos ingredientes lo podemos encontrar fácilmente en casi todas las casas. El ingrediente un poquito más escaso es este, pero les voy a contar dónde se puede conseguir. Listo. Y si no, lo podemos reemplazar. Ok. Bueno, vamos a necesitar aceite de coco. Aceite de coco. Sí. Así. Aceite de coco. Sí, entonces la idea es que sea prensado en frío, que sea virgen. ¿Y bueno, este? Ok, seguimos. Este es un tarrito donde lo vamos a envasar y tiene unas capsulitas de vitamina E, que nos va a permitir la vitamina E conservar el producto un poquito más de tiempo. A ver, yo lo muestro por acá. Aquí está. Ahí lo pueden ver. Esta es la vitamina E, sí, que ahorita nos dice. Vienen en capsulitas, la pueden comprar en farmacias y para hacer la receta simplemente le hacen un huequito con la aguja y vierten unas goticas. Perfecto. Tenemos fécula de maíz. Sí. Que eso básicamente pues no podemos citar, pues decir marcas, pero la fécula de maíz la usamos cotidianamente. Es lo que hacen la natilla. ¿Recuerdan esa marca? Pues la idea es encontrarla no de la marca de la cajita, ¿sí? Sino que la podemos encontrar pues como una harina convencional en los supermercados. O también, pues, digamos, donde compramos la verdura, por lo general se encuentra. Coco, fécula de maíz, sí. Sigamos. Y bicarbonato de sodio. Sí. Cierto. Entonces, el bicarbonato nos va a ayudar a controlar el mal olor. Sí. Para las pieles que son muy sensibles, que a veces el bicarbonato es un poquito abrasivo, podemos reemplazarlo por un óxido que se llama óxido de magnesio, pero digamos que por lo general a las personas les conviene el bicarbonato. Entonces, hoy vamos a usar bicarbonato. Y eso es opcional, pero nos va a ayudar a dar una textura como más cremosa al desodorante, y es la cera de abeja, que nos va a permitir como unir esas dos fases, sí, ¿cierto? Que es la fase de las harinas, por así decirlo, y el aceite. Ok. Listo. Entonces, simplemente aquí no vamos a hacer como, no lo vamos a hacer tan, digamos, preciso, sí, pero es mezclar.
El aceite de coco que está un poquitico sólido. Entonces, para un desodorante, aproximadamente 30 gramos. ¿De aceite de coco? De aceite de coco. Sí. Para un tarrito, más o menos de este... Lo ideal sería una pesita, ¿cierto? Ajá. Una pesita pequeña. Acá se las puedo mostrar. Si digamos en la gente no tiene, las personas en la casa no tienen la pesa, ¿cómo lo podrían hacer? Pues ¿cucharadita o cómo se puede hacer? Sí, podría hacer con cucharadita, entonces ya habría que hacer como la conversión, por ejemplo, por una de coco, sí, sería un tercio de fécula y la mitad de bicarbonato. O sea, okay, una de coco, un tercio de cuchara de fécula y media cuchara de bicarbonato. Perfecto. Entonces, ahí ya tienen la fórmula, la medida. Ajá. Como tal. Entonces, en este caso, pues sería 30 gramos. Vamos a hacerlo así. Lo ideal sería utilizar siempre una palita o algo, ¿o lo puedo hacer con la mano? Sí, lo ideal es usar, pues, por higiene, okay, una palita. Perfecto. Puede ser de silicona o puede ser de metal, perfecto, ¿cierto? O si no, hasta con una misma cuchara. Ah, sí, con una misma cuchara. Se puede hacer. Claro. Listo. Muy bien. Entonces, pongamos la mitad de fécula, que serían por ahí 10 gramos. ¿Esto tendría olor o no tiene olor? Sí, nosotros le vamos a colocar olor, que también ese olor nos va a ayudar a controlar, digamos, los olores. Pues, el mal olor. El mal olor de nuestro cuerpo. Eso puede ser a criterio de uno, si quiero, sí, que tenga olor y si quiero que no tenga, pero es olor. Es importante que usemos un ingrediente que aquí se lo voy a presentar, que se llama aceite esencial, ¿cierto? Sí. Bueno, en este caso, ese es de menta, porque pues vamos a hacer un desodorante un poco más herbal, pero también podrían usar de geranio y de lavanda, que son muy eficaces para controlar el olor, ¿cierto? Perfecto. Es importante que sea aceite esencial y no esencias. Esencial. Porque las esencias, listo, por lo general son sintéticas también. El aceite esencial sí es un producto completamente natural y es puro. Perfecto. ¿Cierto? Entonces aquí ya tenemos el, ajá, aceite de coco, ya tenemos la fécula de maíz, y ya tenemos el bicarbonato. Ya, sí, los tenemos acá. Sí. Vamos a agregar, en este caso, sí, 2 gramitos de cera, sí, cera de abeja, pero eso es opcional. Si no agregan la cera, el desodorante les va a quedar más líquido y antes de usarlo les va a quedar como que las dos fases se van separando, simplemente lo remueven con el dedito antes de aplicarlo y ya. Perfecto. Pero si aplicamos la cera va a ser más homogéneo. Y digamos la cápsula, en este caso no tenemos pues la agujita, pero sería como hacerle el huequito. ¿Huequito? Le haríamos el huequito y vertiéramos así 2 goticas y ya. Listo. Eso, esa preparación tal como está, la ponemos al baño María, por ahí 5 minutos y vamos revolviendo. Que no hierva el agua. Acordate que no todos sabemos qué es el baño María. ¿Qué es el baño María? El baño María básicamente es en el fogón, llenan una ollita de agua, sí, y ponen el bíquercito, o en este caso puede ser un vaso de vidrio, ¿cierto? Lo importante es que sea vidrio y lo ponen a derretir. Simplemente lo ponen a que, sí, se caliente y se derrita. Ya. Cuando ya la mezcla esté derretida... 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Pueden ir revolviendo hasta que esté completamente suavecito, derretido. Sí, hasta que esté completamente derretido. Okay. Y ya le agregaríamos lo que sería el aceite esencial. Sin aceite esencial también funciona, pero no tendría tanta duración como lo quisiéramos, que al menos durara todo un día, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí le ponemos 2 goticas. Después de los 5 minutos. Exactamente, una, bien, vez ya la mezcla esté derretida. Listo. ¿Por qué? Porque eso es una materia prima muy volátil. Significa que se puede evaporar muy fácilmente y pierde propiedades si se calienta. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, y el resultado final lo tenemos por acá. Exactamente. Entonces, el resultado sería este desodorante. Este es el desodorante. Viene como en crema, ¿cierto? Y simplemente uno se lo aplica así con el dedito. Entonces, uno va cogiendo un poquito del desodorante y en la axila se lo va aplicando. Es ahí cremosito. Mucho. Es cremosito, no hace falta mucha cantidad. La piel lo absorbe de una y eso... nos permite pues evitar, como les decía, el mal olor. Porque es importante un desodorante natural. Las axilas son zonas muy sensibles. Se ha demostrado que la cantidad de aluminio que se usa en los desodorantes convencionales son, y eso pues no lo digo yo, sino que lo dice también la ciencia, son la mayor causa del cáncer de mama. Entonces, okay, para las mujeres ya es muy recomendable empezar al uso de desodorantes naturales. Por ejemplo, en Europa, siempre lo digo, ya el aluminio en desodorante está prohibido, pues, okay, en Francia al menos. Entonces,
y aquí todavía se sigue usando. Entonces, es importante que tomemos conciencia de ese ingrediente, en particular aluminio, y que sepamos leer la etiqueta en los desodorantes convencional. Si lo tiene, no lo compremos mejor. Muy bien. Bueno, ¿qué otros, cómo se le dice a esto, artículos o qué otras cosas podríamos realizar naturales y que nosotros las mujeres utilizamos tanto? Claro, pues lo que las mujeres nos gusta mucho fabricar también natural son nuestros productos de maquillaje. Sí. Entonces hay productos como por ejemplo el rubor, que es un producto que usamos a diario casi ya, que podíamos fabricar de una forma pues muy sencilla. Muy bien. Ángela, desde Calasanz, ¿cómo estás, Ángela? Ángela. Buenos días. Ángela, ¿me escuchas? Ángela, desde Calasanz, ¿cómo estás? Ángela. Ah, muy bien, gracias. Ángela, vas a bajar todo el volumen del televisor y me vas a escuchar por el teléfono para que podamos conversar las dos, ¿listo? Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Ángela? Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres contar? El aceite de coco virgen se consigue en un supermercado y también donde consigue la cera de abeja y la esencia de lavanda. Otra cosa, la cantidad de bicarbonato, ¿cuánto es? Gracias. Listo, Ángela. Pendiente lo que nos va a responder entonces Manon. ¿Qué le podemos decir del aceite de coco? El aceite de coco por lo general no lo encontramos en supermercados, lo encontramos más en tiendas saludables, ¿cierto? Recuerden que tiene que ser prensado en frío. ¿Por qué? Porque ha conservado todas sus propiedades, ¿cierto? Que es básicamente el ingrediente que es antibacteriano, que nos va a ayudar también a controlar las bacterias y el olor. Listo. En este caso, entonces, como les decía, el bicarbonato es, si usamos 30 gramos de aceite de coco, o sea, una cuchara, es media cuchara de bicarbonato, o sea, 15 gramos. Listo. Lo que es la cera de abeja lo pueden conseguir con cualquier apicultor si tienen pues la facilidad de conectar con alguien, o si no también en tiendas no naturistas, sino mercaditos saludables y conscientes que se encuentran ya varios en la ciudad de Medellín y en otras ciudades también. Y no es esencia, repito, es aceite esencial, que puede ser lavanda, menta piperita, árbol de té, geranio. ¿Y dónde se puede conseguir? Pero aceite esencial también en mercaditos conscientes, y existen como varias marcas colombianas también que lo hacen por Santa Elena. Entonces buscan aceite esencial en internet o en Instagram, por ejemplo, para que les salgan como esas marcas. Manon, feliz de que me muestres la forma tan fácil de que podemos hacer un desodorante y cuántas otras cosas más podríamos hacerlo. Regálame las redes sociales y ese mensaje para los televidentes sobre toda la cosmética natural. Bueno, nosotros nos encontramos como Ocre Cosmética Natural en Instagram y Ocre Cosmética en Facebook. La idea con nuestra iniciativa es sensibilizar a las personas a que se cuiden de una forma más natural, más consciente. Por eso también hacemos como toda esa oferta de talleres y cursos para enseñar a hacer los productos, ¿cierto? Que nos parece que básicamente es la primera etapa para tomar conciencia de lo que nos estamos echando. Listo. ¿Y ya nos dice las redes sociales? Sí. Perfecto, ya. Perfecto, me encanta. Bueno, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por mostrarnos esto, que es súper fácil, y cuenta con que iré a uno de los cursos. Claro que estoy. Sí. Estoy súper pendiente. Gracias. Bueno, me desplazo a mi sala, a la que tengo, para que ustedes juntos ya despidamos mi parque, tu casa, ya hoy viernes. Recuerden que nos vemos el lunes a las 9:30 de la mañana. Cambiamos de horario, pero yo me quiero despedir con esta semana tan productiva que tuvimos con un mensaje. Decretar es pedirle a la vida algo con intención, transparencia, humanidad, deseo para cumplir la misión y por merecimiento. Ahí les dejo ese mensaje para que lo apliquen y para que decreten este fin de semana. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 43F1860, acá en el Canal Parque Telemedellín. No olviden la cita que ustedes tienen también todos los sábados con mascotas, para que ustedes disfruten de toda la oferta
que tienen para sus mascotas, para sus miembros de la familia. Recuerden que esos animales de compañía que tanto queremos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Mascotas al Parque, aquí en Telemedellín, todos los sábados lo pueden venir y participar de este evento que tiene el canal para ustedes. Además, quiero recordarles que Mi Parque Tu Casa cambia de horario. A partir del lunes a las 9:30 los estaré acompañando con todo lo que les pueda contar sobre el bienestar, la vida saludable, del medio ambiente. Así que los espero el lunes con más de Mi Parque Tu Casa, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Que pasen un feliz fin de semana, que disfruten y permitan que la vida les sonría. Feliz día para todos. Chao.